Blazer, Symbiotic Music, yeah, SM, dice: Toby Rogers está muerto, así que llámenme Titsy Toby. Obi, ya saben quién soy. Puede que tenga síndrome de Tourette, pero desde pequeño nunca he sentido dolor. Cuando mi hermana murió, pude haber perdido el brazo y haber estado como si nada. Fui educado en casa, mi padre fue un alcohólico que nunca se comportó como un padre. Eso no está padre, mi hermana y mi madre lo pagaban cuando él se ponía hasta las chanclas. Y aunque me pegaba no sentía nada, maldito el día que volvió a la casa. No podía dormir bien, soñaba con los gritos de mi hermana y al despertar lloraba contra la almohada, yeah. Y al despertar lloraba contra la almohada, ay. Ven acércate, de un hachazo te mataré, Ven acércate, de un hachazo te mataré, yeah. En un creepy rap no hay nada de cordura, puros asesinos locos que vinieron a contar su historia. Ha llegado la hora de un nuevo creepy rap, yao. Una noche por la ventana vi a Slenderman, escucho un zumbido y luego oscuridad. Me desperté a la mañana sintiéndome raro, bajé las escaleras tambaleándome. Llegando a la sala vi a mi padre viendo la TV y a mi madre de Cenicienta. Y eso se repitió los siguientes días, Maide en mi cuarto intentando repetir el momento con la que le extraño. Me volví más reacio al contacto humano, empecé a alucinar y a perder mis recuerdos. Me enviaron con un especialista, pero me desmayé de tanta pregunta que hacía. Slenderman me hizo alucinar con mi hermana, pero solo fue una pesadilla. Ahora estoy listo para convertirme en su peor pesadilla. Ven acércate, de un hachazo te mataré, Ven acércate, de un hachazo te mataré, yeah. En un creepy rap no hay nada de cordura, puros asesinos locos que vinieron a contar su historia. Ha llegado la hora de un nuevo creepy rap, yao. Azteca produce. Sí, 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 Symbiotic Music. Estos son los creepy raps, yao. El nuevo antihéroe del rap, Titsy Toby, al estilo MX, yeah. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, como podrán ver, no estoy en mi cuarto. Hay mucha gente, por lo que no puedo grabar esto. Y bueno, solo quería decirles que espero que les haya gustado este creepy rap. Que bueno, esta vez fue una historia, no fue una batalla. Y es que es un rap que ya quería hacer desde hace tiempo. La historia de este personaje me encanta, al igual que la de Ailes Jack, por eso las hago. Pero ya saben que en los comentarios o en Instagram pueden decirme qué historia o qué batalla quieren que haga de los creepy raps. Y bueno, nada, también quería decirles que lo más probable a finales de mayo, dos semanas antes de que se estrene mi álbum, dos semanas a lo mejor, voy a subir un rapplay que es una colaboración con un amigo, que bueno, es la... se los voy a dejar a su criterio, porque está Venom y Spider-Man y el de Mortal Kombat, así que ahí ustedes decidirán cuál creen que va a ser la que vamos a subir, ¿no? Así que nada, recuerden irme a seguir en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pero sobre todo en Instagram, que ahí es donde voy a estar subiendo cosas sobre el álbum, sobre qué canciones voy a estar subiendo y yo qué sé. Bueno, también pueden encontrarse el videoclip que me borraron de Corazón Ilusionado, que fue mi segundo rap que hice. Lo tuve que borrar de YouTube porque el video tenía una serie que, bueno, me reclamó derechos, ¿no? Así que lo puse en Instagram para que vayan a verlo. También está el adelanto de un tema de trap del álbum, que es High Speed. Y creo que sí, nada más. Recuerden darle like, comentar, suscribirse, por favor, porque sé que mucha gente escucha mi música pero no se suscribe. Y les pido que se suscriban, ya que sería un gran apoyo para mí. Pero bueno,
Sin nada más que decir, chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.